poder, dinero y discreción, quienes son las grandes fortunas latinoamericanas, son constructores, inversores, controlan medios de comunicación. Aquí, algunos de los millonarios latinoamericanos que han desembarcado en España: el millonario mexicano Carlos Slim. Carlos Slim, México, el latino más rico, es el gran magnate de las telecomunicaciones en México, Telmex, y uno de los grandes amigos de Felipe González. En los últimos años, este ingeniero ha empezado a invertir en España hasta controlar la constructora FCC, Cementos Portland, y la inmobiliaria Realia. Carlos Slim, 76 años, el hombre más rico de América Latina según la lista Forbes, no necesita chofer y sigue haciendo sus cuentas, como siempre, con ayuda de un lápiz, papel y calculadora. Admirador de Gengis Khan y amigo de Sofía Loren, se casó con Soumaya Domit, 1967 a 1999, con la que tuvo 6 hijos. Juan Antonio Pérez Simón, México, España, inversor y coleccionista desde que en 1976 se asociara con Carlos Slim en el grupo Carso. Este asturiano, que llegó a México junto a su familia a los 7 años, pasó de ser un joven con pocos recursos a convertirse en uno de los hombres de negocios y coleccionistas de arte más importantes de América Latina. Él y sus socios se coordinan para no pujar nunca por la misma obra. Poco después de separarse de la madre de sus dos hijos, Josefina Carrera, este especialista del mundo bursátil empezó una relación con Silvia Gómez Cuétara, heredera del imperio de las galletas que llevan su nombre y conocida por ser la viuda de Luis García Cereceda, el promotor inmobiliario de la finca Jorge Paulo Lehmann, Brasil, Suiza, el rey del fast food. Abandonó el tenis profesional, fue 5 veces campeón de Brasil, jugó la Copa Davis y Wimbledon, y creó su primer banco, que tiempo después vendió a Credit Suisse, junto a sus socios. Este financiero suizo-brasileño, 76 años, ha comprado grandes marcas de alimentación como Heinz Kraft o Burger King, con una obsesión: reducir costes. En España, comercializa algunas de sus marcas a través de Campofrío, Hugo Sigman. Argentina, magnate farmacéutico N. Además, licenciarse en medicina, Hugo Sigman cambió Buenos Aires por Barcelona para trabajar en el clínico de la ciudad condal. Animado por su suegro, Roberto Gold, se adentró rápidamente en el negocio de la industria farmacéutica y biotecnológica, junto a su mujer Silvia Gold, doctora en bioquímica. Fundó el grupo Insud, con presencia hoy en Argentina, España, Estados Unidos, China e Italia. En los años 80, Sigman regresó con su familia a Argentina. El conglomerado empresarial de este psiquiatra también se ha extendido hacia los sectores agroforestal y cultural. Es dueño, junto a Oscar Kramer, de la productora CAAP Relatos Salvajes, Salomón Cohen, Venezuela, Israel. Constructor N nació en Jerusalén, pero su familia, de origen sefardí, emigró a Caracas cuando él tenía 3 años. Con esfuerzo, sus padres lograron pagarle la licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Central de Venezuela. Durante los primeros años, recurrió al pluriempleo para poder llegar a fin de mes y sacar adelante a los 6 hijos que tuvo con la economista Esther Conde Cohen. Tienen 24 nietos y 13 bisnietos. En 1958, Salomón Cohen dejó de trabajar para otros y fundó la constructora Sambil, exportadora de un modelo de centros comerciales y hoteles fuera de Venezuela. En 2012, adquirió en España el centro comercial Avenida M40, que había cerrado 2 años antes por la crisis. Espera reabrirlo este año. Gustavo Cisneros, Venezuela, productor de televisión. CEON 2 billones de dólares de patrimonio según Forbes. Gustavo Cisneros, 71 años, es el hombre más
acaudalado de Venezuela. Las empresas que conforman el grupo Cisneros